tres largos años por delante, la improvisación y la excesiva ambición por lograr resultados con toda clase de grupos violentos solo crea más incertidumbre y confusión. Ricardo Villaveses para elpaís.com.co. Un año de gobierno de Petro nos da una idea de lo que podemos esperar en los tres largos años que faltan. Por un lado, ha confirmado su incompetencia como administrador de lo público y por lo menos hasta ahora no se ve el gerente que podría complementar su papel y que tuviera la capacidad de ejecución para volver realidad algo de esa catarata de promesas de todo tipo que se le van ocurriendo por donde va pasando. Ha quedado claro que tiene ideas valiosas sobre las que es muy fácil ponerse de acuerdo en el que luchar contra el cambio climático, mejorar el sistema de salud, cambiar temas de legislación laboral o lograr un sistema de pensiones de mayor cobertura deberían ser aspiraciones de todos los colombianos. Cómo lograr lo anterior es harina de otro costal. Cuando la soberbia y la confusión intelectual, además de los activistas ideologizados que lo rodean, lo lleva a propuestas claramente inconvenientes, se termina afectando a los mismos que pretende favorecer. Antes que conocedores de sus temas, el presidente y muchos de los funcionarios del gobierno pretenden reinventar el mundo y rechazar lo que se ha venido construyendo por años y años. Crean incertidumbre sin propuestas coherentes, sólidas y suficientemente estudiadas, a pesar de las trascendentales consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener. Con una coalición política rota, una popularidad en descenso y un sinnúmero de escándalos en su entorno, parece que Petro quiere aferrarse a su paz total como poco de su gobierno, al menos en esta etapa. El problema es que eso tampoco le está funcionando, y en cambio estamos entrando en unas dinámicas muy preocupantes. La inseguridad ha crecido de manera alarmante en todo el país, los secuestros y la extorsión son el pan de cada día en muchas zonas rurales. La improvisación y la excesiva ambición por lograr resultados con toda clase de grupos violentos solo crea más incertidumbre y confusión. Los mensajes son desconcertantes. Que al ELN, después de muchas de sus acciones contra la población civil, hay que tratarlos de manera respetuosa, o hay que agradecer su gesto de reconocer la responsabilidad en sus actos delincuenciales, es algo muy difícil de digerir. ¿Y cómo entender que se pretenda institucionalizar el chantaje? Pues no es nada distinto cuando se dice que el gobierno pretende pagarle a un montón de delincuentes para que no maten. Igual de preocupante es el planteamiento de que se va poniendo en ejecución lo que se vaya acordando con los grupos con los que hay negociaciones, cuando está comprobado que en este tipo de procesos la regla de que nada está negociado hasta que todo esté negociado es la más sensata y efectiva. Ojalá estuviera equivocado, pero parece que muy poco se puede esperar de este circo y varias pistas. ¿Qué es el camino escogido por Petro para avanzar en su pretendida paz total? ¿Cómo van las cosas, lo que tenemos por delante para Colombia? Lamentablemente serán tres años de incertidumbre, de desgaste, de protestas y de muy poco progreso.